Hola cinefanáticos y marvelitas, bienvenidos a esta, la nueva serie de Marvel después de tanto tiempo, Caballero Luna o Moon Knight, como la vamos a conocer, protagonizada por Oscar Isaac Hernández Estrada. Así que no vamos a hacer más preámbulos, vamos a empezar ahora mismo con la narración del primer capítulo, el capítulo número 1 de Moon Knight. La serie empieza con un hombre dispuesto a meditar, organiza su espacio, se toma un vaso con agua y luego lo rompe, mete el vidrio en unos zapatos y se los pone para salir a caminar. ¿Qué es esto? En fin, el tipo sigue caminando por un lugar antiguo, al parecer. Luego de eso vemos la intro de Marvel, que ya incluye a Shang-Chi. Luego, nuestro protagonista despierta, con un pie amarrado en una cama. Al parecer, él mismo, en las noches, se amarra a ella. Le da a comer a su pescadito, un pescadito muy pequeño, llamado Gus. Mientras llama a su madre y le dice que no duerme bien, que despierta muy cansado, que está muy molido, etc. Cuando sale a la calle, descubrimos que vive en Londres. En el bus va tan cansado que se queda dormido encima de uno de los que va adelante. ¿A quién no le ha pasado? Luego llega a un museo, encuentra a una niña botando basura en una escultura a escala de la pirámide de Giza y decide darle un recorrido por el lugar contándole las aventuras del viejo Egipto. Nuestro protagonista se llama Steve y, como ya lo suponían, trabaja en el museo, pero no como guía turístico, sino como vendedor de souvenirs, y su jefa lo regaña porque ya con esta han sido varias las veces que ha llegado tarde al museo. Una de las guías del museo le pregunta si sigue en pie la invitación a cenar filetes el día de mañana. Aquí empieza lo raro, porque primero, él no recuerda haberle invitado a salir, y además es vegetariano, que va a ir a hacer un restaurante de filetes. En fin, mientras hace inventario, sigue demostrándonos que sabe mucho sobre la cultura egipcia, diciendo que en los carteles del museo muestran 7 dioses, cuando en realidad son 9. Luego de eso, se pone a hablar con una estatua e incluso le compra comida y le dice que quiere tener una novia, pero que va a ser raro cuando ella vaya a su casa y vea que duerme amarrado a la cama. Al llegar a casa, en la noche, cierra la puerta, pone una cinta para saber si se abre la puerta, se acuesta y se amarra a la cama. Gracias al insomnio, arma cubos y se pone a leer libros sobre los dioses egipcios y mitos de Egipto. Al otro día, despierta con la mandíbula dislocada y en medio de la nada, muy, muy lejos de Londres. Una voz dice: ¡vuelve a dormir! ¡Entrégale el cuerpo a Mark! Ve que tiene una pieza egipcia, un escarabajo, y detrás de él se ve algo parecido a una momia, pero cuando voltea, ya no está. Y le empiezan a disparar desde un castillo y él empieza a correr por su vida hacia la aldea. En el centro de la aldea, todos se quedan callados y hacen una calle de honor para el hombre que vimos en la primera escena. Él se llama Arthur Harrow. Todos lo veneran. En una ceremonia, juzga a un hombre en nombre de la diosa Amit. Su bastón y su tatuaje se mueven. Harrow dice que el hombre es efectivamente un hombre bueno y lo abraza y pide que otra persona, la que quiera, se acerque para hacer la misma ceremonia. En esta ceremonia, lo que hace él es prácticamente el juicio de Osiris. Si sabes sobre la mitología griega, ya sabes qué es esto. O si viste American Gods, también sabes qué es el juicio de Osiris. Pero si no, les explico. Cuando una persona moría, era llevada ante un dios, el cual le sacaba el corazón y lo ponía en una balanza con una pluma del otro lado. Si el corazón pesaba igual que la pluma, la persona era buena. Si pesaba diferente, el dios Amit se devoraba su corazón. Eso es lo que significa la balanza en el brazo de Harrow y la ceremonia que están haciendo. Una mujer no era buena y Amit devora su alma y la mujer termina muriendo ahí mismo. Uno de los guardias le dice a Harrow que hubo un problema con el intercambio y que eliminaron a varios guardias. Harrow, creyendo que está entre el público, da una orden que solamente los que lo siguen entienden y todos se arrodillan menos Steven. Harrow lo llama mercenario y le pide el escarabajo. Él lo saca de su bolsillo y una voz dice: ¿qué? ¡No se lo entregues! Y sin querer, cierra el puño. Y no puede abrir la mano por más que lo intente. El caso es que Steven pierde el control de su cuerpo y lo agarran entre varios y le quitan el escarabajo. En un abrir y cerrar de ojos, literalmente, ya todos están muertos y la voz dice: ¡no! ¡El idiota regresó! Él trata de escapar pero está completamente rodeado y la voz le dice que no suelte el escarabajo. Steven roba un auto, pero es perseguido por los guardias de Harrow.
nuevamente, en un abrir y cerrar de ojos, los termina matando a todos. ¡Qué manera de ahorrarse las escenas de acción! En fin, nuevamente, la voz dice: ¡Despierta, Mark! Que si este pendejo pierde, el escarabajo los mato a los dos. Vuelve a quedar rodeado y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, mató a todos otra vez. Él, asustado, bota el arma y la voz dice: ¿Botaste el arma? ¡Qué idiota! ¡Déjanos trabajar, parásito! Vuelve a quedar rodeado, pero un muy oportuno derrumbe lo termina salvando. Y ¡pum!, despierta en su casa en Londres, amarrado. Afortunadamente, todo fue un sueño. ¿O era real? Cuando va a darle comida a su pez, se da cuenta que está mucho más grande y que tiene una aleta de más. Él va a reclamar en el lugar donde lo compró y dice: ayer no tenía tantas aletas. Y la que lo atiende dice que, como le había dicho ayer, todos los peces tienen dos aletas. Pero qué raro, él ayer no había ido. Mira la hora y recuerda la cita con su enamorada del museo. Iba al restaurante, pero ella nada que llega. Así que decide llamarla y ella le dice: ¿Qué te pasa? La cita era hace 2 días, me dejaste plantada. Es decir, que durmió durante viernes y sábado. Habla nuevamente con su madre y cuando digo que habla con ella, es que le deja notas de voz. Nunca la escuchamos, nunca habla con ella, solamente habla y le deja notas de voz y ya. Le miente a su madre diciendo que la cita fue lo más de bien. Mentira. Llega a la casa con sus chocolates y se los termina comiendo solo porque la chica lo mandó a freír espárragos después de dejarla plantada. Se le caen los chocolates al suelo y se da cuenta que la mesa está corrida. La mueve a su lugar y ve una pieza de madera suelta. Cuando investiga, encuentra una llave y un celular que solo ha llamado a una tal Leila un montón de veces. Y hablando de Leila, lo llama. Él habla. Del otro lado del teléfono dicen: ¡Oh, por fin contestas, Mark! Y él dice: ¿Mark? Yo no soy Mark. Pero hay alguien en su casa. Y empieza a llamarlo y a decirle que debe detenerse si no quiere meterse en problemas. Él va por toda la casa tratando de encontrar a quién le habla. Pero todo empieza a temblar como si fuese un terremoto y sale corriendo al ascensor. Por cierto, nunca usen el ascensor en caso de emergencia. Volvemos. Al salir del ascensor, ve una figura esquelética con un cráneo de cuervo. Es Horus, pero ya luego hablaremos de él. De la nada, ya no está en el edificio, sino en el autobús. Cuando se baja, ve que Harrow también estaba en el autobús. Cuando llega al museo, lo vuelve a ver. O sea, él no acababa de bajarse el autobús cuando Harrow ya está allá. ¿Qué pasa? Steven trata de llamar a un guardia para alertarle que Harrow lo está siguiendo, pero él le revela el tatuaje y dice: Gloria Amit, revelando que es del culto de Harrow. Él le explica quién es la diosa Amit, lo que les dije anteriormente, y cuando Steven quiere escapar, resulta que varios de los que están ahí están del lado de Harrow, quien le dice a nuestro protagonista que sabe que hay una voz en su cabeza y lo toma de las manos para hacer el juicio de Osiris. Ya saben, si es bueno vive y si no muere. Pero no hay resultado, tal vez es porque Steven no es solamente Steven, ya lo veremos más tarde. Harrow solo dice que hay un caos dentro de Steven. En la noche, mientras él hace inventario en el museo, las luces se apagan. Él empieza a escuchar a un perro llorando y busca en todo el museo al tal perro. Creo que ese no es precisamente un perro, es una criatura monstruosa. Harrow, quien sigue en el museo, le dice a Steven por micrófono que entregue el escarabajo si no quiere terminar hecho pedazos. Al entrar al baño, su otro yo, Mark, le pide que lo deje tomar el control del cuerpo para salvarlos, a los dos. Y Mark toma el control del cuerpo de Steven y destruye a la criatura. Y así termina este capítulo de Caballero Luna, Moon Knight, este hombre quien tiene un trastorno de identidad disociativo y tiene 3 personalidades en un mismo cuerpo. Aquí conocimos a 2, a Steven y a Mark, pero luego conoceremos a Khonshu, que es el dios de la luna y la venganza, pero eso será mucho más tarde. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima.